tienes la fuerza de un molusco. Que esto era una batalla. Es el los Pesani. Lo con esto tal vez podamos de hundirlos a todos. Desculpado. Ah.
La próxima, apártate de mi casa. ¿Qué es lo que impulsa a estas abominaciones? Siento algo familiar en su interior. Son piedras solares, como las que llevo conmigo. Recuerdos atrapados. La religión Buru considera semejante falta de movimiento como una blasfemia. Quizá por eso los ancianos nunca mencionaron esto. Los Vesani vinieron para estudiar la niebla blanca y sus efectos en la memoria. Quizá lo... Qué interesante uso de sus habilidades. Aunque mis ancestros hayan prohibido este poder, quizá pueda ayudarnos en nuestro...
conocerán mi nombre. Tu sacrificio no será en vano. Aún no es mi hora de morir. Ahora te enfrentarás a la verdad. Luchaste bien. ¿Qué piensa? Estoy meditando sobre lo que vendrá. El camino que Nagakapu... Es el camino de la aventura. Héroes de distintas tierras, unidos contra un poderoso rival, que saldrán victoriosos. Haces que suene heroico, como una de tus historias. Pero me pregunto si tomé las mejores decisiones en el camino. Si, de algún modo, soy la responsable de lo que enfrentamos. Tienes dudas, pero siempre sigues a tu corazón. Eso es lo que te hace fuerte. Inspiras a los que te rodean. Es por eso que Brom luchará contigo hasta el final. Gracias, Brom. Estoy agradecida por tu confianza y por tu compañía. Cuando Brom regrese a casa, contará historias de Ilaoi. La sacerdotisa del Kraken. Todo el Freljord conocerá tu nombre. Entonces debemos vencer. No quiero que mi historia termine en un fracaso. Sara, ¿estás despierta? Sí. Me quedé en vela para asesinarte en silencio mientras dormías. ¿Y tú? Yo igual. Bueno, ya que estamos levantadas, podríamos volver a la tarea de salvar al mundo. Juntas, quizás sea posible. Reunimos una buena tropa. Con tanto en juego. ¿De verdad confías en esa gente? Tanto como confío en ti. Espero que más que eso estamos perdidos. Toma su tiempo llegar a conocerlos. Lucha junto a ellos. Tal vez te sorprendan. Eso lo veremos. ¿Ya te vas? Perdón si te molesté. Te he visto escabullirte en silencio más de una vez. Los demás no tardarán en darse cuenta. Caso para satisfacer mis necesidades. Si no, podría perder el control. ¿Y estás segura de que tienes que hacerlo sola? Agradezco tu preocupación, pero he sobrevivido sola durante muchas vidas tuyas. Es fácil de olvidar. No pareces de tu edad. Descansa un poco. Volveré pronto. Bien. Feliz cacería. Todos estos años, nunca estuve tanto tiempo lejos de casa. Pensaba en lo mismo.
Es curioso. Nunca me pregunté qué había del otro lado del mar. Asumía que más enemigos. ¿Piensas que regresarás a Jonia cuando se termine todo esto? Pensaba que era lo que más quería. Volver a casa, vivir una vida normal. Ahora no estoy seguro. Lo cierto es que ya casi no recuerdo cuando Jonia todavía se sentía como mi hogar. Lo siento, Yasuo. Creo que te entiendo. Si alguien lo entiende, creo que eres tú. He aprendido más sobre el mundo y sobre mí misma en los últimos días que lo que jamás aprendí en Jonia. Y todavía queda tanto por descubrir, tanto por conocer. Teníamos que partir para encontrarnos a nosotros mismos. Todo este... Me alegra haber emprendido este... Por suerte para los dos, tienes un mal gusto en guardaespaldas. ¿Capitana? No eres tan discreta como crees ser. Sí. A veces me cuesta mantener mis instintos bajo control. Si temes que pueda poner en peligro... No, nada de eso. Pudiste balancear un poder inmenso por medio del autocontrol. Es más de lo que puedo decir de la mayoría. Pero dado lo que he visto cuando te liberas, pues... Es un honor para mí luchar junto a ustedes. Hasta que esto termine, tu causa y tus... Eso es música. ¿Me estás observando? Te doy miedo. Si ese es tu objetivo, debes intentar... Ajá. No eres humano. Ya no. Fui traicionado, me dejaron atrás en las profundidades. Ahora la oscuridad es mío. Percibo tu resentimiento. Pero también... La profundidad pide sangre y yo soy su cuchilla. Me pregunto, si supieras sobre mi pasado, sobre las cosas que he hecho... Todo el mundo está en la lista de que eres muy mala por haber matado. Solo eres... Espero que encuentres la... Sabes luchar, hermano. Un espadachín experto como tú sería bienvenido en el Freljord. Tú sí que sabes cómo agotar a tu oponente, ¿no? En temas de amistad, Brom, no acepto un no como respuesta. No lo tomes como algo personal. Pasé mucho tiempo en soledad. No quería estar con nadie, menos aún. Nadie debería estar solo. Nuestro so... Suena bien. Entonces crea un nuevo hogar, con nuevos amigos. No tienes que estar solo. A mí me va bien así. Tal vez tú deberías... No, amigo. Podrías intentarlo. Podemos estar... Ike, ¿no estás...? El sonido de lo profundo nunca se apaga. ¿Qué te parece si te cuento una historia? A Yasuo parece... El mar me cuenta historias de incontables tontos que perdieron... Brom conoce bien los peligros del mar. Hace poco casi me ahogo. Por no mencionar... Hay un equilibrio. El dominio del hombre es la tierra. Solo hay dientes y oscuridad en el mar abierto. Y cosas peores para los nombres en mi lista. Siempre hablas... La lista. Son los nombres de... Entonces Brom se alegra de... No podrías. Tú eres un tonto. Oh. Hay magia en el Freljord, ¿no? Sí, hacia donde mires. Y es hogar de muchas bestias fantásticas. Desde el poro más pequeño hasta enormes serpientes de hielo que llegan... Me da vergüenza admitirlo, pero cuando nos... Es entendible. ¡Brombe! ¿Y qué hay de los Vastaya? ¿Hay algún...? Te imagino que sí. Recuerdo algunas historias, pero eres la primera zorruna que conoce, Brom. Lo siento. Está bien. Yo nunca había... ¿Sabes de...? Solo sé lo poco que pude leer en... ¡Libros! Me encantaría. Brom, oye, ¿qué hablabas con Ilaoi? Sobre... La voz de Brom es muy fuerte. Los... Está claro que amas a tu tierra natal. Al igual que tú, haría... Debemos hacerlo sin importar a qué costo. No soy fácil de impresionar, pero debo admitir que me alegra que estés con nosotros. Eres fuerte. No te olvides de mi bigote. ¿Cómo olvidarme de él? Cuando todo esto acabe, mi ciudad hará todo lo que esté en su alcance para ayudar al Freljord. Gracias, Cap. Vamos. Y tú puedes llamarme. A veces me pregunto por qué lo intento. Brom,
se dio cuenta de que lo estás mirando. ¿Quieres saber en qué estaba pensando, Grom? Relájate, Grom. Pensaba en las historias que cuentas de tu tierra. Grom, antes de conocerte, antes soñaba con navegar hacia tierras lejanas y ver todo lo que hay en ellas. Pero aguas turbias... Entonces debes visitar el Freljord. Brum será tu guía. Tendremos muchas aventuras. Más despacio, grandulón. ¿Ya te recuperaste? Ya casi. Debo admitir que comenzaba a preocuparme por ti. Pero... Aunque sí me siento diferente. No sé cómo explicarlo, pero lo triste de todo esto es que ya creía que era... Ahora me estás dando esperanza. Imagínate. Toda mi vida desde que era pequeña. ¿Piensas que matar a Gangplank te trae? Ya ni siquiera estoy segura, pero es todo lo que tengo. Ya lo sabremos. Falta poco, Sara. Tú otra vez con eso. Con darme esperanza. Así que le robas los recuerdos a la... Algo así. Tengo un par que no me molestaría. No lo controlo totalmente. Es probable que te mate. Bueno, eso no es divertido. No sueles... Aún así, mataría por tener tu poder. Con lo único que cuento es con mi capacidad de leer las miradas. Y la vieja y querida... No debe haber sido fácil para una sola mujer poner bajo control. No es que deba decírtelo a ti, pero la apariencia por sí sola no es suficiente. Tarde o temprano hay que romper algunos dientes. De acuerdo. Me alegra que podamos ayudar. A mí también. Pike, quiero preguntarte algo. ¿Qué te... No hablo sobre el hombre que era... Para ver el camino hacia adelante. A veces hay... No busco nada. Entonces, ¿cuál es el problema en hablar de...? Tenía talento para matar peces. Una tarea peligrosa. Pocos pueden sobrevivir a... Yo podía. Hasta que cortaron la cuerda. Sobreviví y recibí mi nueva fuerza. Pero con un alto precio y un deber. Entonces tu venganza es... No hay razón. Ni necesidad. ¿Y el hombre que eras antes? La hubiera cuestionado. Te diría que le pregunte. Sí. Pike, cuando terminemos todo esto... Regresar a mí. Tienes mucho para enseñarle a los Burus sobre las criaturas de lo profundo. Tú sabes... Lo que hago ahora es de provecho para algún... No tienes otra opción. Cuentas con mi cuchilla hasta que el rey arruinado muera. Ni un segundo más. No te confundas conmigo. Tal vez podamos librarte de tu maldición. Si tra... Guárdate tu compas. No lo considero compasión. Entonces yo me compadezco de ti. El destripador del muelle rojo entre mi tripulación. El destino tiene un extra... Cuéntame, ¿cuántos capitanes has matado? Muchos. ¿Fueron difíciles de...? Algunos. ¿Te arrepientes de alguno? Ninguna, hasta ahora. Qué poético. Hasta podría verlo como un cumplido. No me preguntaste. ¿Lo disfrutas? Así es. Está bien, Pike. Quizá llegue nuestro día. Hablas en serio. Brindemos por el extraño destino. Beberé por ello, capitana. Jonio, blandes la espada. Es un gran elogio viniendo de un asesino experimentado. Un asesino siempre reconoce. Supongo mi maestro era el más grande de todos los espadachines. Solo... No hay nada malo. Es cierto que pasar desapercibido tiene sus... Tu maestro está muerto en todo. Lo está. Y a... Buscas... ¿Qué te hace pensar que yo... Me dio esa impresión. Bueno, al menos el destripador del muelle rojo me cree. Enmascarado. El impulso de matar que nunca... Qué interesante. Brom. Entonces, somos como las dos caras. Una perspectiva deslumbrante. Tenemos que entrenar algún día. Brom necesita más... Ahora mismo estaría... Agradezco la propuesta, pero... está... Qué hombre más extraño. Irradias oscuridad. Tienes una profunda tristeza provocada por el odio. ¿Ves que tendrá fin? ¿Siempre eres tan directa con extraños? Solo a quienes comprendo. Tú y yo. No soy ni mortal ni inmortal. Y si bien pienso en mi pasado y en el futuro, siempre me atino. Solo miro unos centímetros más allá de la hoja de mi arma, nada más.
No. Chloe, ¿podemos hablar? ¿Cómo te sientes? Con todo lo que sucedió en esa isla. Confrontar mi pasado. Hace mucho que viajo solo. Y trabajar en equipo. Desde que te conocí, pude sentir un gran movimiento en ti. Verte perseguir tu destino lleno de propósito. Nunca fui de creer en el destino. Pero el tiempo que compartí contigo por fin me ha permitido encontrar algo de redención. He vagado sin propósito por tanto tiempo. Pero... quizá... pronto nos enfrentaremos a una gran prueba. ¿Qué les parece otro brindis? Sin importar... Oye, oye. Tú buscas respuestas. Tengo muchos recuerdos. Muchas vidas. Es confuso. Pero recuerdo a un hombre que... Entiendo. Sí, fuimos felices por... Puedo imaginar. Fue hace mucho tiempo. Nunca me lo perdono. Cuando lastimamos a nuestros seres queridos, incluso cuando no tenemos otro... Un artista que pinta... Uno que me... Mike, te juzgué mal. Creo... Son necesarios. No confiábamos en ti cuando te nos uniste. Suenas como las asas. Digno no en el sentido de las... Admito que es... Tal vez te sientes... Nunca viste mi labor. No, gracias. De acuerdo. Thank you.
suerte. Que te diviertas. ¡Ni una gota de sudor! Tendré piedad si tú no la tienes. Lo siento, amigo. Conocemos nuestro destino desde el comienzo. Solo... Adelante del pasado. Sopla, por favor. ¿Suficiente? Esta es la verdad. ¡Qué velocidad y elegancia! Conocemos nuestro destino desde el comienzo. Solo debemos actuar. Yeah.
teman. Traje poros. Fue un buen golpe. Aprendiste la... Sí. Muchos murieron. Pero... parece que guardaron registros detallados. La respuesta... si los Vesani transferían recuerdos a las... Es el área el pedestal de allí. Siento la presencia de Nagakaburus. Sí, da energía a todo el lugar. Las islas bendecidas. Énfasis en Eran. Apresurémonos, ¿para qué aguas tú? La negra corrompió mucho de lo que había aquí. Pero puedo usar... aquí hay muchísimo conocimiento de lo... hay muchas cosas. Ari, ¿qué hay de los recuerdos del rey arruinado? Sí.
Pero eso sería... Pero si ponemos los secretos... Todos vimos la devastación de la que es capaz ese fantasma enfermo de amor. Esta decisión... Yasuo, Sara tiene razón. No podemos desaprovechar. ¿Puedes acceder a los rec... Sí. Siempre pensé que estaba maldita. Me avergonzaba de mi naturaleza. Temía lo que podía llegar a ser. Pero ahora lo veo. Solo no lo comprendían. Los Vesani vieron el potencial de nuestras habilidades. Un propósito. Los recuerdos del rey arruinado. Su dolor. Lo siento en mi mente. Conozco su secreto. Su oscura y putrefacta verdad. Su temor. Su dolor. Lo convertiré en nuestra arma. ¿Ari? Puedo sentir el poder que emana. Sí. Todo ese odio. Este golem protege el recinto. ¡A las armas! ¡Aquí vamos! La magia y la piedra. Tomemos lo que vinimos a... ¡Ari! Sí. Los recuerdos me abrumaron por un... Tu pasado también comienza. Se están desvaneciendo. Pero esto es lo que viniste a buscar. No deje... Hay algo que... No. ¡Ari! Hemos pasado por... ¡Ari! ¿Dónde estoy? ¡Esperen! ¡No me abandonen! Estoy sola. Ahora por siempre. Tomé mi decisión. Nunca estuviste sola y nunca lo estarás. Tu gesto fue heroico. Mi amor, lo siento tanto por lo que hice, por lo que soy. El perdón es tuyo. Como lo es de todos, si somos fieles a nuestra esencia y nos sacrificamos por otros, como tú lo hiciste. Pensé que mis ancestros podrían enseñarme a vivir sin lastimar a los humanos, pero el pasado ya no existe. ¿Y tú? Solo recuerdos. Siempre estarán contigo. Son tu tesoro. Pero... no son tan importantes como el futuro que está frente a ti. Ve y salva al mundo. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Encontraste las respuestas que buscabas? Todo este tiempo pensé que estaba rota. Incapaz de vivir entre los demás. Me avergonzaba. Pero al viajar con todos ustedes, logré mantener el control. Aprendí quién soy en verdad. Pensé que si descubría mi pasado, podría lidiar mejor con lo que soy. Pero en realidad, ya tenía todo lo que necesitaba. Mis ancestros. Sus recuerdos desaparecieron. Pero puedo sentir el poder de sus ideales. Querían ayudar al mundo. Y eso haré. Haciendo recuerdos nuevos. Recuerdos propios.
ahora por lo que en verdad vinimos aquí. ¡Sí! Puedo sentir el poder de Nagaka Borus. Es fuerte en sí. La energía que siento es como la de... Otra colaboración entre las Islas Bendecidas y los... Estoy segura de que los Guru venían aquí. No para rezar. Demasiado tiempo pasé esperando una señal. Con la espera... ¿La veremos? Ella nos verá. Al enfrentar a Nagaka Borus, toda la... Otra. Sí, Pike. Si pasamos la... ¿Y si fallamos? Esperemos no llegar a ese punto. De cual... No suena muy... Pondré el amuleto sobre el altar. ¡Nuestra causa es justa! Yo... Aceptaste el movimiento. Sin importar cómo termine este viaje. Supongo que todos apre... Soy Dig. Todos sacrificamos algo. Recibe la muerte. Veloz. Esto me divierte. Los errores se pagan caro. Salvaré
¡Necesito una mano! Muy agradecido. Perfora. ¿Sientes el hielo? ¡Se acabó la amabilidad! Que puedes hacerlo mejor. Yo no. Te enfrentarás a la verdad. La prueba de los mundos recorda sabiduría. A quien pague con sangre. Creo que se chamuscó mi bigote. El amuleto está purificado. Lo logramos. El Aoe. Eso era... un avatar del gran Kraken. Pero la diosa me escuchó y me concedió mi súplica. Invocarla de forma tan directa por mucho tiempo se consideró como sacrilegio. Pero ella nos consideró dignos. Por mucho tiempo pensé que debía cargar sola con esto. Pero ahora entiendo, compartimos la carga. Somos los múltiples tentáculos de la serpiente y rechazaremos la ruina que amenaza Aguas Turbias. Aclaremos nuestra mente un momento. Luego, pateemos el trasero del rey arruinado. Ahora sí nos estamos entendiendo. Sara, ¿podemos hablar? Disculpa, Ilaoi. Conservaré este collar hasta que pongamos en su lugar al rey arruinado. Pero supongo que podrás probártelo luego. No. Esa tarea debes cumplirla sola. Tu voluntad es fuerte. Pero con tantas nuevas revelaciones, aún hay algo que pesa en mi conciencia. Entonces esto es serio. Gangplank. No puedo dejar de pensar que es el responsable de todos estos eventos terribles y que también yo soy responsable. Ya hablamos de esto, Ilaoi. Tú no lo sabías. Pensaste que estaba muerto en el fondo del océano. No, Sara. Luego de tu pelea con Gangplank, los Buru lo rescataron de entre los escombros y lo trajeron ante mí. Lo sometí a la prueba de la diosa. Y ella lo consideró digno. Tuve que hacer todo lo posible para que se recuperara y emprendiera su camino. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Sé que ocultarte esto estuvo mal. De verdad lo lamento. ¿Lo sientes? ¿Y esperas que eso sea suficiente? Hasta hace poco,
consideraba la palabra de la diosa como absoluta. Ella consideró digno a Gangplank y me sentí en el deber de ayudarlo como pudiera. ¿Y ahora? Este viaje me enseñó que puedo desafiar a mi diosa con mi propia voluntad, mis propios anhelos. Ella quiere que los mortales busquen su propio camino. Aunque la diosa me muestre muchas cosas, solo yo decido qué camino tomar. Gangplank es un hombre complicado, pero no puedo defender sus acciones. Si él volviera a mí ahora, desecho. Harías lo correcto. Acabarías con su existencia. Lo hecho. Hecho está. Sin embargo, no podemos negar que demostró su utilidad. Con el amuleto que nos dio, quizá podamos detener al rey arruinado. Eso no cambia mis planes para él. Ilaoi, en otro momento te hubiera metido una bala por mentirme. Pero ahora, me ayudarás a ponerle fin a esto. No soy estúpida. Sé que estamos mejor juntas que solas, pero quedas en deuda conmigo. Cuando acabemos con el rey arruinado, sacaremos a Gangplank y a sus ratas de su escondite y los aplastaremos definitivamente. Sara, no puedo prometerte eso. Esa obsesión de vengarte no te hace bien. Y tampoco le hace bien a Aguas Turbias. La ciudad necesita tu liderazgo, no tu sed de venganza. Cuida tu tono, sacerdotisa. Mi venganza no es algo que yo pueda abandonar. Construí mi vida en torno a limpiar la inmundicia de Gangplank de Aguas Turbias y no dejaré mi trabajo inconcluso. Solo te pido que mires más allá de tu pasado. Nunca negaré el sufrimiento que te causó, pero sé que hay más para ti. Esa es la cuestión, Ilaoi. Mi pasado no es algo que pueda dejar de ver. Por lo pronto, tenemos un rey por detener. Y luego, ya veremos qué pasa. Espero que podamos encontrar puntos en común. También yo, Sara. También yo.